ようこそ。ようこそ。ようこそ。よ。Ahora sí, genial. La Kaioshin del tiempo me lo ha contado todo. Soy el mayor de los cinco hermanos Murasaki. Me llamo Murasaki. Mi destino se sintió en mi nacimiento, como quintillizos. Nacimos para ser ninjas. Pero basta de hablar de mí, estás aquí para hacer la gran falla temporal. Investigo por qué la casa misteriosa ha sido rodeada por una gran falla temporal. Patrullo Galáctico y los grandes Saiyan 1 y 2 luchan contra el enemigo para mantener la paz. Deja convertirte en Gran Saiyan 3 y adora a la patrulla. ¿Quién? Yo, imposible. Se supone que los niños debemos ser discretos. Por cierto, dicen por ahí que Mr. Sasan anda buscando un buen guardaespaldas. Si te contrata, podrías ganar mucho dinero, piénsatelo. Puedes convertirte en estudiante del Gran Saiyaman y luchar solo contra los villanos o ganar Zenith trabajando con guardaespaldas. Para convertirte en guardaespaldas en este Sasan, tendrás que hacer lo que te piden. En cuanto estés difícil, te recompensarán en Zenith. Tienes que hacer en conseguir momentos si tu personaje es terrícola. Puedes hacer esto a la completa del juego. Qué guay. Por cierto, ya me he completado algunas misiones de la historia y hostia, el Turles y el Slug, ¿eh? Madre mía, con tu guay, mira. Y el Bardock poseído. Pues molan. ¡Yo! ¡Ya! Yeah. No, no me deja, ¿no? Que me cago en su puta. Vaya. ¡Yo! Entonces, ¿qué hago aquí? La calle es el libro, me lo ha contado. Soy el segundo de los cinco hermanos, bueno, sé que me llamo Kong Kong. Investigo por qué la proporción ha sido rodeada por una falla temporal. Dejé de estar entrenando para hacerse más fuerte. Haría un imperio cuando consigas más poder. Yo no estoy bien, además, es un mayor ninja, además, tú, delante de la vida. Al parecer, Bulma ha inventado algo nuevo. Es una máquina que te trajes en algo. Deberías probarla en cuanto esté lista. Procedo de cápsula, puedes poner por tus habilidades con Vegeta y crear un equipo, por eso conocido como Kikibang. Vegeta te ofrecerá una serie de misiones para que luches contra él. Si tu personaje es Saiyan, habrá más misiones disponibles. Los Kikiban se pueden crear en la máquina de combinación de habilidades. Puedes elegir la ficha del equipo unido. Ah. Vale. Puedes hacer a esto la versión completa del juego. O sea que nada. Obviamente en el juego voy a ser un Saiyan, así que. ¿Dónde está?
está. Alguien me tiene que explicar las cosas. Cha-cha. ¡Yo! ¡Yo! Me llamo Cha-cha. Es una fea temporada. Esta es la ladrana, ¿eh? Siempre nos están atacando. Es algo agotador. No tiene mucha ayuda. ¿Podéis patrullarme para nosotros? Quizás que me hacemos, pero pues... Bueno, dicen que hay alguien... dedicado a la horticultura aquí, pero alguna vez han cultivado otras cosas además de ahí. Algo para ti. Para defender la paz de la casa de la gran ciudad de Uro, emprende misiones de forma regular. Cuando haya una misión disponible, recibirás un aviso. Si no eres una misión o no consigues completar, la seguridad de la casa de la gran ciudad de Uro se verá comprometida. Si eres diligente e inversor en la paz del lugar, tus esfuerzos serán recompensados. Además, podrás ofrecer objetos a los lugareños y recibir otros a modo de agradecimiento. Si tu personaje no me quiere, recibirás más objetos. Ah, versión completa del juego. ¿Cómo no? ¡Yo! Al parecer esta casa fue reconstruida por el señor Wu después de la lucha contra el otro Pu. No te preocupes, no la he impresionado ni nada parecido. Wu lleva mucho tiempo leyendo libros, ha dicho que se los tipsters se dan. Parece que Wu quiere formar una familia, por eso está leyendo tanto sobre el tema. Pero la verdad es que Wu es un estudiante deberías haber hablado con él, parece que tiene una... Claro, me da miedo. El monstruo Wu vive solo y se siente solo, debería ayudarle a ampliar la familia. Si te coges comida en Cotton City y se la das al monstruo Wu hasta llegar a su medio de sociedad, nacerá un nuevo miembro de la familia. Por lo general, su familia puede tener un máximo de 6 miembros, pero si tu personaje es un monstruo, te dará hasta 10. Si das comida a un miembro de la familia del monstruo Wu, se irá a pasar. Cuando vuelva, te entregará un objeto, que dependerá de su tipo. Según el tipo del monstruo rojo, super alma, azul, objeto de recuperación, amarillo, ropa. Si le das comida al mismo miembro de la familia 5 veces seguidas, cambiará de color de forma aleatoria. Vale. ¡Yo! Investigo porque la defensa ha sido rodeada por una... La defensa es increíble, tiene una estructura de poder muy... Tengo una empresa de las organizaciones mientras estuviera aquí, pero en vez de moverme a Urtella, decidí que sea mejor que me uniera al ejército. Pero que no intento salir del ejército, ya que tiene un examen de admisión. No quiero unirme, solo quiero trabajar haciendo el vago, ganar dinero haciendo el vago y vivir el resto de mi vida haciendo el vago. Si es de vida o muerte, su versión es escrito, vale. A lo mejor que pueda ser desde la élite, ¿no? Seguro que te ayuda en el tutoramiento. Si visitas la nave especial de Fiat, te podrás unir al ejército de Fiat, pero ten cuidado porque tendrás que luchar por los rangos. Te vas obligado a elegir el bando y a servir en un comandante o a otro. Elige tu facción con prudencia, pues las misiones futuras dependerán de tus decisiones. Las misiones adicionales disponibles si tu mensaje viene a... esto es la versión completa del juego. Otra vez, gente, parece que ha pisado todas las grandes fallas temporales. Seguro que te sorprende la envergadura de las fallas, es por eso, ¿no? La historia se ha distorsionado mucho y ha dado lugar a una historia paralela que se extiende lentamente. Por cierto, las gemas de la historia se le quitan a esas fases y no han afectado a otros lugares. Sin embargo, no es tan claro que... ¿Por qué se forman? Por esto te pedimos que lo investigues. Las otras fases temporales parecen más peligrosas todavía. Creo que será mejor hablar de ello en otra ocasión. Todo eso bueno, eso tengo recompensa, me gustaría darte esto. Estoy deseando volver a trabajar contigo. Sigamos haciendo misiones principales. Que haya hecho un huevo, a ver si me deja repetirlas. ¡No! Cabrón. Vamos a calmarnos, ¿vale? Vamos a calmarnos. ¡No! A
chaval. Vale, ahora sí. Bueno, está picado, amigo. Una Trunks, está ahí. ¿Qué se dice al conocer una leyenda? Es una velocidad, ¿no crees? También puedes seguir creciendo, pero vas por el buen camino, dejaste sus vestidos. Esto ya lo he dicho antes, pero todavía queda mucho por hacer. Hazte el cargo con el resto de los cambios de la historia. Bueno, dirígete la cámara, el tiempo para empezar. Pues seguimos. Año 662. ¡Doria-san! ¡Zabon-san, mo ikinasai! En teoría, solo Dodoria debería ir contra ellos. ¡Kore ga rekishi no kaihen toyu yatsu ka! Dodoria dake de naku, Zabon made otte kite wa, ano futari ga nigekiru no wa muzukashii jarou na! お前さんが助けてやるしかないな。張り切って行ってこい。 Tilin, compañero, yo me ocupo de Dodoria. Los asistentes de Freezer reducen la salud de Zarbon hasta cierto punto. Vale. A por Dodoria primero.私一人で十分。大分、目的はこやつを倒すことではないぞ。クリリンのご飯をこの場から逃がすことじゃ。ある程度ダメージを与えれば、クリリンも隙をついて逃げることができるであろう。それよりこの場所の方が気がかりじゃ。この場から離れるんじゃぞ。 Vaya, se ha pirado por Krillin. Bien, otras. Z. Subo nivel. Siguiente. No, oh, Vegeta. Para hablar de. O sea, son sordos mudos y claro, no lo entienden.
孫悟飯はドドリアから逃げ切れたようじゃな。Vale. 結果的に本来の歴史通りになったの。お前さんはそろそろ帰ってきて。え？どうした？Hostia, es Luke. ¿Qué pasa, negro? Es Luke, el namekiano maligno. Reduce la salud de Luke hasta cierto punto. Va por él. ハハ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 ハ
スラックも数々の星を支配下に収めていた魔族の軍団の親玉じゃな。二人とも他の歴史で悟空君に倒されているわ。トランクスたちが二人を追っているが、まだ足取りはつかめておらんようじゃ。何か対策を考えなければの。そうね、その通りね。Matarlos, tío, matarlos. でも、私用事があるから、この辺で失礼するわね。こりゃ、わしの話を聞いとったんか。話し合いをせんといかんじゃろうが。何よもう、私だって忙しいのよ。時々がそろそろ卵を産みそうなのよ。だから、あの子のお世話をしないといけないの。時々はポネロンウェボ。おお、そうじゃったのか。それはめでたいの。時々は時間の流れをつかさどる神聖な鳥。卵の中には新しい宇宙の時間が詰まっとるんじゃ。簡単に言っちゃうと、時々の卵には時間を生み出すエネルギーがあるの。Hostia, tienen el poder de controlar el tiempo, ¿en serio? あの子を守り育てて健康な卵を産ませることは時の海王神のお仕事の一つなのよ。Hostia, ほほほ、生きとる間に新たな歴史の始まりを見ることができるとはの。そういうことで私は行くわね。あ、じゃからあやつらの対抗策を。そんなの、また邪魔してきたらぶっ倒すしかないでしょ。いや、まあそうかもしれんが、やれやれ、今後も力押しになりそうじゃの。お前さんも大変じゃな。ま、頑張れよ。Antes en la escena de anime le han dado a Tarles y a Slug el fruto del árbol. En el modo en línea puedes cooperar con otros jugadores en la misión secundaria o poner a prueba de vuestra habilidad en combate. Vamos a hacer la próxima para elegir una sala, un jugador multijugador. En la sala, un jugador aparece en otros jugadores como patrulleros de Gotham City. Cuando sea líder de equipo, no se usa la opción reclutar de la pantalla. La sala multijugador podrás hablar con jugadores de todo el mundo, formar equipo, emplear en misiones secundarias y participar en combates. Usa la pantalla. Solo podrás permanecer en la sala multijugador 3 horas seguidas. Después se cerrará automáticamente. Sí. El rango de patrullería se muestra en la sala multijugador. Los rangos de la patrulla del tiempo se restablecen cada semana y los jugadores se ascienden o descienden de la clasificación. La batalla de ajuste del tiempo puedes elegir si no los rangos de la batalla del tiempo son los personajes. Puedes jugar tu rango de batalla del tiempo en combate sin limitación desafiando a otros jugadores. Ah, esto a mí no me interesa. Misiones de experto. Estas misiones especiales pueden realizarse hasta 6 participantes y se pueden acceder a ellas de las fases temporales que aparecen en Gotham City. Estas son más difíciles que otras misiones, no las aceptes hasta que te sientas preparado. Ah, muy bien. ¿Nanja? Vaya, pues nada, salgamos de aquí. ¿Ya cambia la música? Para ni del tiempo. ¿Y cómo vuelo? Si se puede saber. Quiero volar. Yo, caso.
No, yo quiero volar. ¿Cómo vuelo? Maldo. Me coño el dragón, como de. Golpe final. Alta que diga. No tengo nada más, vaya mierda, tío. A ver. Ah, un momento. Vamos, que nos metan dentro otra vez. Vale, pues en teoría las misiones de la historia ya están. Podemos la más esta música de adelante. ¿Y cómo vuelo aquí? Ah, vale, es el rango, vale. Vale, pero yo quiero volar, ¿no? ¿Cómo vuelo? Todavía no se puede. Ay. Bingo. Yo, casa. Ah, vale, esto está completando. Konnichiwa. Konnichiwa. Me hace nada por ahí. La napa, puto. Hijo de... Ni qué... ¿Qué le haces al perro, pobrecito? ¡No, caza! Ya picolo. Vale, tengo que hacer eso. Pero niño.
来やがれ。俺が相手だ。なんて邪魔だ。まさかこれほどとは。だ、勝負を諦めたわけじゃない。ここまでか。なんて強さだ。このままじゃやられる。ジンクショー！ショー、歯が立たない。もう負けてらんねえ。おめえ悪いやつじゃねえだろうな。こいつどこにこんな力を隠していた。大丈夫かピッコロ。
見せてやるぞ、オガフルーケン。危ねえ、やられたかと思ったぜ。こりゃまずいかもな。こいつやるじゃないか。見ている、やられっぱなしにはならぬぞ。強いな。いや、俺がまだ未熟だということか。カメハメ胸。まだまだ、俺はまだ戦える。ちくしょう、歯が立たない。やっぱり強いけど泣けないぞ。お父さん、クソガキめ、世話やるじゃんって。殺せ。そう来なくて面白くないよ。こいつただものじゃない。戦ってとこ悪いな。決着つけさせてもらうぜ。おめえ悪いやつじゃねえだろうな。なんだと、この俺が。おめえなかなかやるな。今のは聞いたぞ。
て勝てる相手じゃなさそうだ。めったな、ここまで強えなんて思ってなかったぞ。いらっしゃいませ。いいもの入
毎度。優勝したもんね。ビンゴ。うむ。
少しは役に立ってくれよ。兄に逆らうっていうのか。かかろっとよ。ほら、地球で育った孫悟空だ。想像以上だぜ。あ、俺が仇を取っからな。てめえなんかこのナッパ様に勝てるわけがない。さてと、こんな時だってのに、あんましく仕方ないぞ。とびっきりの大ピンチだってのにな。行ったぜ。おめえ、ほんとに強いんだな。お父さんをいじれるな。うえちゃんととどめを刺しておけよ。楽しいビンゴ。うむ。